Largaron el clásico José María Boquín sobre distancia de 1.200 metros. Agrupado los competidores, trata de hacer la delantera por ahora dentro de la cancha. El competidor número 1, Jackman, estirando pequeña ventaja sobre el competidor número 5, Atatoki. Muy cerca quedó por un lado dentro de la pista. El competidor número 5, con Pincheki. A tres cuerpos viene avanzando el número 6, Santos Gelo. A cuerpo y medio, el número 3, Salemi, cierra la marcha. Van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 700 metros. Ahí lucha en la vanguardia, el 1, Jackman. En lucha con el competidor número 5, Atatoki, y el 5 con Pincheki por los exteriores de la pista. A dos cuerpos y medio viene avanzando el competidor número 6, Santos Gelo. Muy cerca, el número 3, Salemi, cierra la marcha. Van a ingresar en el tiro derecho final, lo están haciendo en este instante. Y el competidor número 5, Atatoki, en la delantera, tiró cuatro cuerpos de ventaja sobre el competidor número 1, Jackman. Muy cerca quedó el competidor número 6, Santos Gelo. Muy cerca lo hace competidor número 5, 150 metros finales. Y el 5, Atatoki, en la delantera, estirando tres cuerpos de ventaja sobre el 6, Santos Gelo. Muy cerca quedó el competidor número 1, pocos metros para el disco. Y el 5, Atatoki, conducido por José da Silva, se impuso en el clásico José María Boquín y cruzaron el disco.